Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stumble Guys. Y en el vídeo de hoy desbloquearé todos los emotes, ya que solamente tengo el Karate Chop y con esto no hacemos nada en partida y nunca podré subir de rango. Pero antes, vamos a meternos en la tienda para seguir maxeando nuestra cuenta y comprando todas las skins hasta tenerla máximamente chetada. Y para eso vamos a comprar todo lo que tenemos hoy. Pues este baile de aquí, 149 gemitas, lo compramos. También vamos a comprar esto de aquí, no sé, un emoji pisada, me da igual, lo tenemos. Y la skin del vikingo, me encantan los vikingos, otra más para nuestra colección. Ahí está. También deciros, chicos, que hay un montón de ofertas en la tienda. Y por si acaso vais a comprar alguna ujimas para maxear vuestros emotes, porque ya sabéis que los podemos maxear, no, pero desbloquear comprando gemas, no os olvidéis de activar el código ATMJOSE en la tienda. Y ahora sí, vamos a empezar a desbloquear emotes. Yo diría, chicos, que lo más importante es que tengáis algo en cuenta, ¿vale? ¿Cuál sería el top 4 o el top 5 de emotes principales para tener en nuestra cuenta y que nos sirva tanto en partidas de race como en mapas de eliminación? Y para eso vamos a seleccionar nosotros nuestro top 5 para que sean los primeros. Por ejemplo, uno de los emotes que hay que comprar sí o sí, gastando las llaves, ¿vale? Porque tened en cuenta que el legendario vale mucho más de gemas desbloquear si no tenemos las llaves. Por lo tanto, las llaves los usaremos con los emotes que estén en legendario. En este caso tenemos la pelota, así que lo que vamos a hacer es comprar pelota. ¡No, no! ¡Son 300 llaves! Bueno, vamos a darle a desbloquear a ver lo que nos dice. 5.400 gemas nos cuesta desbloquear un emote legendario, pero este emote es clave, así que vamos a desbloquearlo. No es el top 1, pero sí, es muy importante. Y ahora vamos con otro de los emotes que tenemos que desbloquear sí o sí. Ese es el escudo. ¿José, el escudo? Chicos, el escudo está chetadísimo. Y ya os traeré un vídeo por el canal para que comprobéis que puede ser incluso el top número 1. Porque no solo te defiende, sino que te va a hacer que puedas eliminar a gente. Sí, como lo digo, chicos, podéis eliminar gente con este emote. Así que nada, vamos a desbloquearlo. 50... llaves que nos gastamos por aquí, bien, este nos sale gratis. Ya tenemos dos emotes, vamos a por el siguiente. Y otro que está en el top sería el emote del puño. Muchachos, el emote del puño hay que comprarlo sí o sí. Son 150 llaves, tenía que haber comprado este primero, la he cagado, chicos. Así que primero desbloquear el emote del puño. Ahora me va a costar gemas, que son 2700 gemas, vamos a comprarlas. Y tendríamos ya el tercer emote desbloqueado. Otro muy importante que tenemos que desbloquear sí o sí es el invisible. También nos puede ayudar mucho, sobre todo aquellos que tienen nombre de color, creadores, o si nos metemos con algunos amigos que son muy tryhard y no hacen más que molestarte, el invisible viene muy bien. Tenemos el emote desbloqueado. Y por último, chicos, nos faltan dos emotes esenciales que tienen que estar en el top. Para mi gusto, muchachos, uno de ellos no está aún para comprar, que sería el emote del rastrillo. Ese emote, os lo prometo, que va a estar rotísimo. El rayo, dice la gente que está muy roto, que es bastante molesto, pero te puede incluso perjudicar a ti mismo. Por lo tanto, desbloquearlo por tenerlos todos sí, pero no como meterlo en el top. Otro de los emotes que tenemos que meter en el top sería el emote de la patada, muchachos. La patada es esencial también para muchos de los mapas, viene bien, o sea que este lo desbloqueamos de una. 2700 gemas y madre mía con la tontería tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 emotes. Pero como os he dicho, en este vídeo voy a desbloquearlos todos y ahora sí, no vamos a mirar más pelo. Para mí os he dicho lo que serían los emotes más importantes, ya que es el escudo, que sería el puño, el rastrillo, la pelota, invisibilidad. Vale, 900 gemas nos cuesta el platanito. 5 emotes, el maletín los voy a desbloquear todos, chicos. En el día de hoy ya os lo he dicho, no pienso dejar ningún emote por desbloquear. ¡José! No están todos los emotes, faltan algunos. No os preocupéis, chicos, en la siguiente temporada habrán cambios o los irán implementando poco a poco. Esto lo han hecho para que no todo el mundo tenga ya todos los emotes maxeados, ni tampoco los tengáis a la vez, ¿vale? Los que no los tengáis, sino que los vayamos consiguiendo poquito a poquito. Vale, pillamos también este de aquí, 900 gemas más. Solo nos quedan el emote de la nieve, 900 gemitas más. La cuchara, vale. Y por último, el emote de la espada. Y ahora sí, muchachos, nuestra cuenta Super Noob ya pasa a ser una cuenta bastante importante, porque ya tenemos todos estos emotes desbloqueados. Solo nos faltarían 4 o 5, que no me acuerdo cuáles son ahora mismo, pero poco a poco los iremos consiguiendo. Y ahora, lo más importante, ¿qué emotes maxeamos?
Pues bueno, en esta cuenta me voy a dedicar a maxear el emote del puño. No es el favorito, pero como aquí no voy a jugar tanto como en la principal, por lo tanto vamos a desbloquear este emote. Vamos a subir lo que podamos y vamos a ver cómo se queda y jugaremos una partida para probarlo. O sea, ¿y cómo empezamos a maxear el puño? Pues chicos, lo más importante es que empecéis a darle daño al emote del puño. O sea, yo por ejemplo, si me deja subir 5, le voy a subir todo aquí. El rango me da igual, ya me acercaré a ellos. Al que le cueste mucho golpear porque nunca atina, pues que le dé preferencia a lo que sería el rango, que sería este de aquí, ¿vale? Pero yo prefiero que cuando golpea uno lo desplace lejos, porque así de una lo podemos mandar al láser o fuera del mapa. Vale, ahí lo tenemos ya, al nivel 3. Yo creo que me va a dar casi para subirlo al nivel 7, 8... No sé. Vamos a ver con cuántos nos quedamos. Muchachos, dejadlo al nivel 14, que ya os traeré el vídeo y os enseñaré y os mostraré el porqué. Tiene muchas ventajas y desventajas. Si tú quieres ayudar a un amigo, pues póntelo al 15 porque le vas a ayudar bastante. Te va a costar eliminarlo porque siempre lo vas a desplazar hacia arriba. Entonces, si tu intención es pegar un puño y que se muera directamente, nivel 14, y lo mandas al láser. Vale, 5.000 más por aquí y ahí lo tenemos, chicos. Ya tenemos el emote chetadísimo. O sea, en el nivel 10 ya está este emote chetadísimo. ¿Y esto qué es lo que hace? Que el tiempo de carga lo reduzca. Realmente viene bien, viene muy bien. Pero, oye, lo poquito que me queda, voy a intentar subir un poquito el nivel del escudo. Como os he dicho, este emote también está muy roto y merece la pena. Así que vamos a ir subiendo poco a poco esto. Le vamos a subir el efecto este de aquí, que para mí yo creo que es lo más importante, que es cuando tú te pones el escudo, lo que hace es que el que está cerca de ti como que lo expulsa. O sea, tú pasas por al lado de alguien que está cerca del láser, si te pones el escudo lo va a chocar, lo va a empotrar contra el láser y lo vas a mandar al lobby. Nos da para subirlo hasta el nivel 3, 1,8 m de distancia, ni tan mal. Vale, pues nada, chicos, tenemos todos los emotes desbloqueados y ahora vamos a meternos en una partida y a ver si de una empezamos a subir el rango, que nos quedamos estancados en el oro. Y para eso nos vamos a equipar el emote del puño, vamos a utilizar también el emote del escudo, también vamos a utilizar para meternos en el modo ranked el emote de la patada, muy importante, y por último vamos a utilizar el invisible, que hace el mismo efecto. Este combo para el ranked está brutalísimo, chicos. Si los tenéis maxeado, excepto el puño, sois dioses dentro de una partida. Así que como podéis comprobar, chicos, aquí detrás de mi cabeza estamos en el rango 1 de oro, 3.445. En este vídeo simplemente jugaremos una o dos partiditas y lo dejaremos por ahí para que veáis cómo funciona el combo. Tener en cuenta también, chicos, que este combo está muy chetado, pero yo solamente tengo ahora mismo el puño. Pero imagínate que nos sale la balan, pues un puño, esa persona va a caer fuera directamente, no va a tener ninguna opción de salvarse. El escudo, no lo tengo maxeado, pero si lo tuviera, eso sería una locura. Ese sí que hay que maxearlo al nivel 15, meterle la reducción de tiempo, tenéis que meterle el campo de fuerza que sea lo más amplio posible, y ese plus que nos da lo reventaría. El invisible ya sabéis cómo funciona, o sea, si lo tienes maxeado, estás toda la partida en oculto, nadie te ve. Y nada, pues vamos a ver en esta partidita que nos ha tocado la balan, como os había dicho, y vamos a empezar a comprobar qué pasa cuando pego un puño a alguien. Y fijaros que no tiene ninguna opción de salvarse, muchachos. O sea, es dar un puño a alguien y ese está fuera de una. Vale, a ver si sube alguien por aquí. ¡Buah! Se hizo invisible, no me lo puedo creer. Tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado. Me está siguiendo seguro, me está siguiendo seguro. Me hago yo invisible también, me oculto por aquí. Nada, pero no lo tengo subido y fijaros qué poquito dura. ¡Toma! Vale, otro fuera. No tienen opción de salvarse, chicos, de verdad. El emote está chetadísimo. Mira, 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 mira este. ¡Toma! ¿Quién queda? Tenemos... No me lo puedo creer. ¿Se salva? ¿Se salva? No me lo puedo creer, me quedo aquí, ¿eh? No, creo que no tiene salvación. Creo que no tiene salvación. ¡Vamos! Y nos hacemos con la primera partida. Ya os he dicho que este combo estaba brutal y solo he utilizado el puño, muchachos. Bueno, chicos, antes de irnos del vídeo, me estoy dando cuenta que tengo 10.267 tokens. Que mucha gente, pues dice, esto no vale para nada. Pero oye, cuando tienes una cuenta noob donde te faltan un mogollón de skins, siempre podemos darle uso a eso. Y nos vamos a meter en la Stumble Box y vamos a abrir 5 cajitas. Vamos a ver si en estas 5 cajitas nos sale alguna de las skins nuevas que tenemos y vamos a aprovechar para probarla también en el ranked. Y ojo, porque la primera no la tenemos. Y es que tengo que deciros, chicos, que sí, que acabamos de empezar, que no tenemos casi skins, pero con la tontería ya tenemos más de 40, si no me equivoco. O sea, que puede ser que nos salga alguna repetida. Ojo con Athena, ¿eh?
Puede ser que probemos Athena, si no nos mejoran las skins. A ver qué más nos sale por aquí. Y estaría bastante chulo que nos salga alguna épica. Esta sí que la tenemos. Alguna épica no, alguna especial. Que nos salga alguna especial estaría bastante chulo. Cuarta caja que abrimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos sale una especial que ya teníamos. Pero oye, pues nos da 500 tokens. Vamos, seguimos abriendo. Sí que es verdad, claro, claro, no me acordaba. Es que tiramos una ruleta de míticas y especiales y conseguimos casi todas. Y esa era una de ellas. Vale, nos tiramos el robot por aquí. Así que nada, chicos, vamos a probar en una última partidita esas skins que hemos desbloqueado. Y por aquí tenemos a Athena, una de las skins que nos salieron. Y está bastante chula, así que la vamos a equipar, muchachos. Y nos vamos al modo Ranked a jugar una última partidita. A ver si la volvemos a ganar. ¡Wow! Nos toca el mítico mapa de Block Dash. Sí, señor. Pues yo creo que ya la tenemos hecha, ¿eh? A no ser que alguno me dé la sorpresa. Pero vamos, no me hace falta tener los emotes maxeados para ganar una partida. ¡Uf! ¡Uf! Ojo, que se casi eliminamos al primero. Con rango madera, madre mía. Rango madera, ¿qué haces aquí? Tendrías que estar jugando con los tuyos. ¿Vale? ¿Este va afuera? ¡Uno para afuera, muchachos! Y eso es lo que os digo del emote del puño al nivel 14. Tú le pegas un puño, directamente lo mandas al láser. Se me escapan. Vale, tienen el rayo. Hay que tener cuidado con el rayo, que el rayo sí que es verdad que para mí no es un emote para meterlo en el top, pero ese emote del rayo, ojito con él, ¿eh? Vale, el Cora también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son molestos. Porque un emote top tiene que darte solo beneficios, no beneficios. Y luego te puede estar molestando. El emote del rayo, ¿por qué molesta? Porque tú le pegas a uno, le va a salir el modo imantado, que todo el que esté cerca se le va a pegar a él y no va a poder hacer nada. Entonces, si yo tiro el rayo a uno, tiene el imantado y me acerco a él, puede llegar incluso a matarme si lo utiliza bien. Vale, cuidado con este. Toma, puño, estás fuera. Hacerte salvada. Vale, se muere, perfecto. Este también, uy, no le di. Claro, es que no tenemos el emote al nivel 14, entonces cuesta mucho de cargar. Vale, ese hay que tener cuidado. ¿Ya está fuera? ¡No, se salva! Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, robótico. Te voy a meter un puño que no vas a querer otro. ¿Dónde estás? ¡No huyas, cobarde! ¿Y? Las hacen invisibles. ¡No! Le he fallado. Le he fallado. ¡Guau! ¡Wow! La tenía ganada. Vale, lo tenemos. Lo tenemos colocado, chicos. No. Le he roto todo sin querer. Le he roto todo sin querer. ¡Madre mía! Uno versus uno. Tengo que ganar esta partida. No puedo perderla de nuevo, chicos. Bueno, de nuevo, si nunca he perdido. Vale, aquí lo tenemos. ¡Toma! ¿Qué? ¡No le ha dado! No me lo puedo creer que no haya dado ese puño. ¡Menudo pedazo de manco que estoy hecho! ¡Toma! Tiene que hacer la salvada, chicos. Se tiene que hacer la salvada. ¡Se tiene que hacer la salvada! ¡Y nos hacemos con la victoria! ¡No perdemos con estos emotes! Y ahora sí, esta cuenta está empezando a ser una cuenta chetada. Poco a poco os iremos maxeando todos los emotes, muchachos. Así que nada, espero que la hayáis pasado genial. ¡Que tengáis un buen día! ¡Y nos vemos en el siguiente videito! ¡Chao, chao, chao!